mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los... Estamos más confiados en el Señor, nos estamos desprendimiento, este desprendimiento que tenemos que tener de todo lo nuestro. El otro día estábamos en un retiro y lo mío, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis amigos, perdón, ya, mío, posesión, no, esa posesión entregársela al Señor. Señor, gracias por esos hijos que me has dado, gracias por esos nietos, gracias por esos bisnietos, gracias por este grupo de oración, gracias Señor, te lo entrego, tú sabes lo que más necesitas. Sácale lo que no es tuyo y llénalos de tu amor. Ahí está ese desprendimiento y el Señor sabrá cuándo. Yo quiero, lógicamente, que queremos ahora las cosas para ayer. Y el Señor a lo mejor tiene su tiempo, como lo tuvo con Mónica y Agustín, como vamos a ver más adelante. Y veamos acá esta palabra de Dios maravillosa que nos dice ya y nos habla... de nuestra vida, cuando Él dice, sigue, toma tu cruz y sígueme, ya, no nos dice, vengan, lo van a pasar chancho, lo van a disfrutar, lo van a gozar, no van a tener problemas, no, eso es lo lindo de Él, no miente, seguirlo a Él cuesta, hay que entrar por la puerta angosta, y la puerta angosta significa que al principio duele, nos cuesta porque tenemos que dejar todos nuestros gustos, todas esas cosas que tenemos así que hoy, de bilcipá. Pero a medida que íbamos dejándolo, nos vamos sintiendo bien y vamos encontrando un camino ancho, pleno, lleno de amor, lleno de gozo. Al revés, el mundo que nos da una puerta ancha, goza, disfruta, no te preocupes de nada, tú eres Dios. Ancho y todos entramos por ahí, pero en el caminar se van gustando, hermano, porque me voy sintiendo que no me gusta, que hay algo que me pasa, que estoy nerviosa, que tal, tal, y se me angosta y me ahoga, y tengo que volver. Entonces, el Señor lo dice, y aquí mira cómo nos previene, y nos dice en Mateo 10, 16, persecuciones. Prepárate para la prueba. Tú dices, sigue a Cristo, bueno, prepárate, fortalécete, por eso necesitamos esta palabra, esta oración. Y dice lo siguiente: yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes y sencillos como paloma. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los atarán en sus sinagogas. Palabra de Dios. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así es, hermano. Satanás, como león rugiente, y quiere pescarnos, quiere separarnos del Señor. Y a medida que más nos acercamos a Él, más presencia de Satanás tenemos en nuestra vida, porque nos quita, nos hace zancadilla, está tratando de que volvamos. Si yo estoy alejado de Dios, estoy con Satanás, porque estoy con el Señor o Satanás. Por lo tanto, si estoy alejado del Señor, Satanás ni se preocupa a mí porque ya soy de Él. Pero a medida que yo me acerco al Señor, lo estoy dejando a Él y Él no quiere. Entonces, por eso es esa lucha. Por eso el Señor aquí nos advierte y nos dice, los envío como ovejitas en medio de los lobos. Para que tengamos cuidado, tenemos que ser astutos, dice, y sencillos. Y esta es la palabra que nos ayuda, hermanos queridos, a ser consecuentes. Así que, digámosle, Señor, ayúdanos, fortalécenos para no decaer en las persecuciones, sino que salir triunfante. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con tu amor, con tu fortaleza. Señor, aumenta mi fe. Thank you.
más.